Vamos a hablar sobre este caso que nosotros lo teníamos la semana pasada, donde acusan de negligencia médica a un cirujano dentista, uno de sus pacientes, que fue al servicio por una infección en la boca y luego le diagnosticaron cáncer. Ahora está desahuciado. Nosotros teníamos en esa oportunidad a la hija y al afectado que nos contaba qué era lo que sucedía. Sin embargo, como corresponde y con responsabilidad manejando este caso, es que también tenemos que tener el otro lado de la moneda. Y es por eso que nuestros estudios en Cochabamba está el doctor Eduardo Milanesi, que es médico odontólogo que atendió justamente este caso, junto a Gustavo Pantoja, su abogado. Simón Jaldín era la víctima y le queremos dar la cordial bienvenida. Martín, por favor, empezar. Sabemos que un cáncer no se desarrolla de la noche a la mañana, lleva un proceso bastante largo. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que sucedió con este caso? Buenos días. Buenos días, Fabiola. Es justamente lo que queremos consultarle al doctor Eduardo Milanesi, cómo ocurrieron las cosas, cómo llegaron a complicarse de esta manera que hemos dado a conocer la anterior semana y que evidentemente llamó poderosamente nuestra atención por las características que tuvo el cáncer en deformar el rostro de esta persona, que según ya nos refiere, tuvo una atención desde hace 2 años, según nos explicaba el doctor. Doctor, gracias por acompañarnos hoy en nuestros estudios. También lo mismo a su abogado, el doctor Pantoja. ¿Cómo llega a esta situación el señor Simón Jaldín? Muy buenos días, gracias más bien por la oportunidad de respuesta. Simón Jaldín viene muy manipulado, llega a nosotros en un estadio de cáncer muy avanzado. Mediante investigación se tiene que probar la posibilidad inclusive que su hija odontóloga Marta Jaldín y su hermana hayan manipulado el paciente con las extracciones y el tratamiento de conductos. 2 años después de haber sido manipulado en la ciudad de Santa Cruz, llega recién a través de Marta Jaldín al doctor González, Julio González, que me deriva al paciente. Cuando llega el paciente ya tenía un estadio muy avanzado de cáncer, muy avanzado. Ahí cuando usted dice que es un estadio, ya tiene la el hueso totalmente destrozado. Esta es una prueba fehaciente del 19 de agosto de 2016, cuando el paciente tiene el hueso totalmente destrozado en la parte anterior, ya con las piezas extraídas y el tumor desencadenándose ya a las fosas nasales. Cuando usted recibe al paciente por primera vez, ¿ya se detectó que tenía cáncer? Sí, tenemos el diagnóstico que antecede a la cirugía, el diagnóstico de patología de carcinoma epidermoide moderadamente invasor, ya con invasiones en ganglios, lo que significa un tumor muy avanzado, contrarrestando o que dice la paciente, o que es una infamia. Nosotros nunca manipulamos un paciente sin protocolo de imágenes, lo tenemos en las pruebas de la fiscalía, lo tenemos acá el diagnóstico que antecede a la cirugía del 30 de agosto, el paciente fue manipulado a principios de septiembre, sabía la familia con documentos probados que era cáncer, que era un cáncer avanzado y que no podíamos curar ese paciente y que las posibilidades de contaminación. ¿Por qué no lo deriva a oncólogos? Nosotros tenemos la llegada preliminar o la llegada donde usted era porque es odontólogo, ¿verdad? Y tiene un trabajo especializado en esta área. Exacto. ¿Por qué no lo deriva a un oncólogo cuando usted conoce que la persona ya tenía cáncer? Quiero hacer una alusión a qué es la odontología maxilofacial. Es una especialidad quirúrgica que permite manipular todas las patologías de maxilares. Tenemos una subespecialidad que es la oncología de cabeza y cuello. Yo tengo maestría en oncología de cabeza y cuello en el Hospital Ace Camargo de la ciudad de Sao Paulo. Aquí están las documentaciones de titulación de especialista y de maestría en oncología. Lo que contrarresta la declaración del abogado Rolando Ramos en relación de que no tengo la titulación correspondiente, se está probando eso, que sí, como cirujano maxilofacial, odontólogo, con mucho orgullo maxilofacial, tengo la potestad de manejar patologías oncológicas maxilofaciales por la complementación de mi formación y maestría de oncología de cabeza y cuello. Es importante recalcar que el paciente viene en un estado avanzado. Es importante recalcar que hubo manipulación y que la difamación que se está haciendo por parte del abogado de la paciente, Rolando Ramos, es una tentativa de extorsión e infamia hacia un profesional que tiene una carrera de 20 años de profesión. ¿Por qué? Vamos al caso específico. ¿Por qué el tratamiento que usted establece no deriva de manera positiva? Y vemos al final un rostro desfigurado, una situación muy crítica del paciente. ¿Por qué no se puede controlar? El paciente viene así al consultorio. Esta es la situación. Le explico respondiendo. El paciente viene al consultorio con un tumor ya de más de 2 a 3 centímetros y con invasión en el cuello. Un estadio 3. Cualquier oncologista con formación como yo tiene la capacidad de discernir. Sale del consultorio ya operado en estas condiciones.
restablecido y bien. Desaparece 6 meses. Abandona la quimioterapia. Después de que usted... Después de que terminamos la quimioterapia, la tercera sesión, desaparece 6 meses de la quimioterapia, abandona, negligencia el tratamiento y me viene una condición que no puedo mostrar en la televisión, que es el caso que ustedes han divulgado. Y durante esos 6 meses no hay contacto con usted entre la familia... En absoluto, más bien se niega a atender, desaparece, me entero después que están haciendo tratamientos en La Paz, según nuestra recomendación, que era hacer justamente la radioterapia, ¿no? Nosotros hemos recalcado que tenía que dar continuidad al tratamiento y el paciente abandona el tratamiento, veniendo obviamente una condición ya inoperable y con los problemas que fueron demostrados. Doctor, ustedes, tengo entendido, ya han trabajado sobre el marco de la acusación que pesa sobre el doctor Milanesi. ¿Qué argumentos jurídicos van o están utilizando para defender la postura justamente que mantiene y maneja en este momento el doctor? Gracias, buen día. Bueno, fundamentalmente bajo el principio y bueno, en todo caso la garantía constitucional de inocencia que se tiene que respetar en el proceso, no existe acusación, menos imputación. Recién estamos en la fase de investigación. Esto va a derivar en un rechazo o en una imputación. En esas condiciones, a todo ciudadano que está siendo sindicado por un delito, se le tiene que respetar el estado de inocencia, se le tiene que otorgar todas las garantías que establece la Constitución Política del Estado para respetar su derecho a dignidad. La manera como han publicitado este acto me parece que es, como dice el doctor Milanesi, una forma de presionar para una eventual transacción. No es la manera, los abogados que tenemos esta especialidad somos los primeros en que debemos respetar los derechos de un acusado o de un sindicado. En este caso no hay imputación, no hay acusación. El Ministerio Público está recabando toda la documentación a partir del currículum del doctor Milanesi, del otro profesional, los informes de los centros médicos, de la clínica Los Ángeles, donde se está demostrando que se ha seguido todo el protocolo, donde se está demostrando que el doctor Milanesi, antes de intervenir, ha recabado todos los exámenes, biopsias, para establecer lo que él a un principio decía, cáncer. En la misma acusación, la denunciante, que dicho sea de paso, es odontóloga, la hermana del paciente también es odontóloga, ellos reconocen que en Santa Cruz ya le han sacado el diente. Esta historia la estamos investigando, la vamos a investigar. Presumimos que son ellas las que han sacado el diente y de ahí se ha generado un proceso de infección y posterior cáncer. Y están queriendo deslindarse de esta responsabilidad acusando a profesionales expertos en la materia como es el doctor Milanesi. De manera que estamos seguros de que el Ministerio Público está haciendo su trabajo de manera uniforme, respetando el principio de igualdad. Y está recabando, reitero, toda la documentación, informes de todo el proceder del doctor Milanesi. Bueno, en este momento, evidentemente estamos dando las explicaciones, pero lo que nos llama poderosamente la atención como medio de comunicación es la situación crítica de un ser humano como el señor Simón Jaldín, que tiene una situación muy precaria en cuanto a su salud. Doctor, ¿se puede hacer algo en este camino que todavía queda esta persona que nos dijeron está desahuciada? De verdad tengo mucha pena por don Simón Jaldín, que Dios bendiga a esa familia, pero infelizmente que eso sirva de aprendizado para todos los televidentes, que no se dejen engañar por las mentiras. El cáncer existe y hay posibilidades de tratamiento cuando se hace un diagnóstico precoz, en tiempo hábil, y no se dejan las cosas. El paciente no puede abandonar el tratamiento, buscar medicinas alternativas, desvirtuar el tratamiento, eso condena el resultado. Ese paciente es víctima de su propia negligencia y de la negligencia de su familia en la atención, lo que acude a nosotros en un estadio muy avanzado, donde ya no podemos curar. Los médicos hacemos bien, tratamos de curar a los pacientes, pero no somos dioses para poder curar enfermedades muy avanzadas. Si el paciente no cumple lo establecido, infelizmente tendrá el desenlace que estamos viendo en ese pobre paciente. Bueno, Fabiola, no sé si tiene alguna consulta, tanto para el abogado como para el doctor Milanesi. No, está todo claro, Martín. Esperamos que se den con el transcurso de las investigaciones y, por supuesto, se pueda descifrar qué fue lo que sucedió. Y además, que, por supuesto, se pueda ayudar a esta persona que está en una etapa terminal y está en una etapa lamentable. Lastimosamente. Gracias, Martín, y agradecerle al doctor Eduardo Milanesi y a Gustavo Pantoja, el abogado que nos acompañó en los estudios del día en Cochabamba.